Los embajadores del canciller supremo desean subir a bordo. ¿Aún estoy a tiro? ¿Cómo se apaga esto? Yo... Sí, por supuesto. Como saben, nuestro bloqueo es totalmente legal. Tengo un mal presentimiento. Tenemos autorización para subir a bordo. Es hora de que empecemos la negociación. Bienvenidos, embajadores. Soy TC-14 a su servicio. Nos honra mucho su visita, embajadores. Por aquí, por favor. Escucha, sigo teniendo un mal presentimiento. No te centres en tus ansiedades, Obi-Wan. Mantén tu concentración aquí y ahora. El maestro Yoda quiere que considere el futuro. No a costa del momento. Ten en mente la fuerza viva, joven Padawan. Sí, maestro. Por aquí, embajadores. Pónganse cómodos. Mi amo les recibirá enseguida. ¿Cómo responderá el virrey a las exigencias del canciller? Los de la Federación son cobardes. La negociación será corta. Si es que llega a empezar, querrás decir. ¿Suelen hacer esperar tanto? No. Noto mucho temor para algo tan nimio como una disputa comercial. Dioxis, hay que salir de aquí. Vas a volar por los aires. Mira eso, es un ejército invasor. Hemos de bajar al planeta y avisar a los Naboo. Ocultémonos en una de estas naves. ¡Oh, no!
¡Mesa tuyo, humilde siervo! Vámonos antes de que vengan más droides. Yar-Yar, hay que buscar un lugar seguro y avisar a los Naboo de que va a haber una invasión. Disculpa, pero lo mucho más seguro sitio sería Otto Ganga. Es una ciudad oculta. ¿Puedes llevarnos allí? Ajá, por aquí. ¡Rápido! Nos apamos bajo el agua, ¿vale? Dale. Te advierton, Gangans no gustan forasteros. Nos esperéis una calda bienvenida. Descuida, no ha sido un día de cálidas bienvenidas. ¡Bosa! ¡Alto allí! ¡Hola, hola, Captain Tarpals! ¿Mis ha vuelto? ¡Otra vez no, Jar-Jar! ¡Tusa van a los jefes! ¡Tusa en grande caca esta vez! ¡Ah! ¡Qué bruto! Hay algo que nos quieras contar, Jar-Jar. Es vergonzoso, pero... mío, temo mi sido desterrado. Mi olvidado. Suena como algo que te habría convenido recordar. Lo que digo... es un cabeza hueca. ¿Te importaría contarnos por qué fue desterrado nuestro amigo? ¡Jar-Jar muy torpe! ¡Chocó Heimlich de jefe! ¡Misa, te dije! ¡Fue un accidente! ¡Sí! ¡Fue un accidente que Jar-Jar quitara las manos del volante para atrapar sabrosos escarabajos! El ejército droide va a atacar a los Naboo. ¡No se nos gustan los Naboo! Debemos avisarles. Nos habitaremos en un Nabongo. Lo máximo rápido camino a los Naboo es atravesar lo núcleo del planeta. ¿Qué le ocurrirá a Jar Jar Binks? ¡Peti con losa! Maestro, ¿qué es un bongo? Un transporte, espero. Es un submarino. Nos ha encontrado un atracado en lo grande Puripuja. ¡Seguid misa! ¿Sabéis que eviten en una trampa, no? ¿Travesar lo núcleo de planeta? Malo susto. Más me preocupa tu experiencia con los submarinos. Tranquilo, que él no va a pilotar. ¡Llegamos! Puerta cerrada, pero dejad a misa. Vos atravesar lo núcleo de planeta. Acuímos a Bongo pa' cuando estéis listos para arrancar. Ah!
Tranquilo, la fuerza nos guiará. ¿La fuerza? ¡Oh, no, no, no! ¡Dispara! ¡Ah! Tenemos que quitarnos de en medio esta criatura. ¡Dispara, Obi-Wan! Siempre hay un pez más grande. Perdemos energía. Calma, aún no estamos en apuros. ¡Tú solo cosa! ¿Cuándo se cree esa tusa que no son apuros? Ya ha vuelto. ¡Buena monstruo! ¡A toda velocidad! Misa, me dije que lo núcleo del planeta era malo junto. Tanto optimismo todo el rato me llena de ánimo, Jar Jar. Juega con nosotros. Sí, pero deberíamos poder hacerle daño. Nuestro amiguito vuelve a tener hambre. ¡No, espera! ¡Es tan espesoso! Hemos de encontrar a la reina. ¡Ah! ¡Victoria! ¡Maldita silla! Majestad, agachaos. ¿Ya estamos a salvo? Eso creo. Pero a quién hemos de agradecer nuestro rescate. Somos los embajadores del Canciller Supremo. Debemos contactar con la República. ¿Hay transportes? En el hangar, por aquí. ¡Vos a supetope! No queda muy lejos. No os separéis. La reina no está a salvo aquí. Debemos llevarla inmediatamente a Coruscant, el seno de la República.
¡Más droides! ¡Que no escapen! ¡Atrás, majestad! Esta es la nave de Su Alteza Real. ¿Listos para partir? ¡Ahí está el bloqueo! ¡Generador de escudos dañado! ¡Energía! ¡Ese droidito lo ha conseguido! Sin energía para llegar a Coruscant, el hiperpropulsor pierde. Aquí, maestro. Tatooine, apartado. Pobre. La Federación no tiene presencia allí. Tatooine, ¿dices? ¿Dónde sugieres que aterricemos? El puerto espacial de Mos Espa es la mejor opción para encontrar las piezas necesarias. Pues vayamos a Mos Espa. Aterrice en las afueras. No llamemos la atención. Su Alteza ordena que vaya con usted. Siente curiosidad por el planeta. ¿Winsa, eres tú? Soy Padme, una de las asistentes de la reina. No es una buena idea, pero si la reina lo desea... Ahora hay que encontrar a un mecánico que venda las piezas que necesitamos. Preguntemos. A ver si lo adivino. ¿Buscas piezas? Lo que pensaba, como todos. Te convendría visitar a Watto. Su taller está en el otro lado de la ciudad. Oh.
Hola, Chubabanaga. Busco piezas para un Nubian 327 de tipo J. Tengo 20.000 datarios. Los créditos de la República no valen. Quiero algo más real. Eres un niño divertido. Construyo una vaina de carreras. Debes tener reflejos de Jedi si corres en vainas. Mañana hay una gran carrera en Buntaif. Inscriba mi vaina. Anakin. Con el premio pagaría las piezas que necesitan. La fuerza es extraordinariamente poderosa en él. Merece algo más que una vida de esclavo. El chico dice que quieres patrocinarle. Apostando, he conseguido una vaina. Mi nueva vaina de carreras contra, digamos, el chico y su madre. ¿Eh? Ninguna vaina vale dos esclavos. El chico, pues. ¡Hecho! Si no hace falta nada más, deberíamos dirigirnos al circuito e inscribir al joven Anakin en la carrera. Tienes toda la razón. Y hay una gran concurrencia venida de todos los rincones del borde. Y un inscrito de última hora, Anakin Skywalker, un joven loco. Recuerda, concéntrate en el momento. Siente, no pienses. Usa tu instinto. Lo haré. Que la fuerza te acompañe. Si no lo reconecto. ¡Es mi!
¡Chini! ¡Chini! Sabías que el chico iba a ganar. Lo sabías. Lleva las piezas al hangar principal. Luego pasaré por tu taller para recoger al chico. ¡Mamá! ¡Mira cuánto dinero! Ahora podrás hacer realidad tus sueños, Annie. Coge tus cosas, no tenemos mucho tiempo. Vale. ¿Va a ser un Jedi? Sí. ¡Qué hay de mamá! Hijo, mi sitio está aquí. Es hora de que vueles solo. Volveré para liberarte, mamá. Te lo prometo. Oh, mamá, Anakin. Preferiría estar un poco más completo. Siento no haber podido terminarte, Tres-P-O. Adiós. Oh, vaya. Anakin, es hora de que nos marchemos de Tatooine. Vayamos rápido a la nave. ¿Quiere decir que podré ir con usted en su nave? Sí, maestro Obi-Wan. Nosa no sube borda y Nosa deja aquí. Él no quiere Jar Jar. No lo sé, Jar Jar. Seguro que le cae simpático. Obi-Wan Jedi con muy, muy mala pulga. ¡Anakin, agáchate! ¡Oh! ¡Pez maní! ¡Vete! ¡Diles que nos peguen! Bueno, si conseguimos evitar más combates con desconocidos encapuchados, quizá esta vez sí lleguemos a Coruscant. Desde luego. Aunque creo que ese desconocido podría ser un Lord Sith.